Me atrajo mucho el guión, porque creo que es un guión que está muy bien escrito, que cuenta una historia de nuestro pasado muy interesante. El guión está muy bien dialogado y luego, fundamentalmente, con lo que me gusta a mí dirigir actores, pues el elenco. Tenemos unos actores excelentes. Belén Rueda, Hugo Silva, Eduard Fernández, Pedro Casablan. Es que ya partimos con un nivel muy alto. El atractivo principal que puede tener para el espectador es que trata un tema personal del rey. Es una especie de inquina hacia uno de sus secretarios por su relación con la princesa de Éboli, que era un personaje conflictivo, un personaje misterioso. Yo creo que sí que es interesante, para empezar, que estamos contando una parte de nuestra historia y la estamos contando nosotros, los españoles, porque parece que el siglo XVI y el siglo XVII, que fue la época dorada en España, solamente la cuentan los demás, que parece que somos perdedores, cuando en ese momento estábamos en nuestro máximo esplendor del imperio. Esta producción está relatado con muy buen gusto y muy a favor de una buena historia, o sea, una historia que entretenga y que además tenga cierto suspense. Esa mezcla de intriga palaciega y de conspiraciones personales y de relaciones amorosas incluso, tienen un gran interés para el espectador. Es un producto muy cuidado, un producto al que se le ha añadido mucho mimo, ¿no? Por parte de todo el equipo, por parte de la productora, por parte, ¿sabes?, de todo el mundo. Entonces creo que se respira en la imagen. Es un buen producto, que debe ser un buen producto. Llamarle producto ya me parece feo. Es una buena historia, creo que está bien contada, que la directora sabe muy bien lo que hace, que hay un reparto con gente muy buena. Hay ficción en los hechos que contamos, pero son muy aproximados. Entonces, al ser un retrato de la época, creo que a todo el mundo le conviene ver algo así. Tú nunca serás reina, Ana. Ya te puedes ir quitando esas ideas de la cabeza. Pero nuestra familia viene de los reyes de Castilla. Aún así, cariño, quieta, quieta, quieta. Tendrás que conformarte con ser duquesa como tu hermana o princesa, como yo. Era una mujer muy especial dentro de una época y de una sociedad en la que las mujeres estaban, de alguna manera, en un segundo plano. Yo creo que la princesa de Éboli, bueno, básicamente creo que nació en una época equivocada, porque tenía unas ideas muy, muy diferentes a lo que suponía la mujer en ese momento. Siendo la mujer del secretario del rey, estaba informada de todo lo que pasaba en la corte, a todos los niveles, en la corte y a nivel político. Y de alguna manera se permitía el lujo de opinar, y no sé hasta qué punto, según nos ha llegado, de influir. Pero sin embargo ella, en un pequeño nivel, yo creo que revolucionó un poco la posición de la mujer, ¿no? Luego la princesa, después documentándonos, fue un personaje muy fascinante. Yo creo que nos hemos acercado bastante, ¿no?, a lo que fue una mujer que había tenido una vida tan regalada y que finalmente terminó como termina la historia, ¿no?, como termina en la historia, que pudo opinar sobre los acontecimientos de aquel país, ¿no?, del siglo XVI. Estaba en el cogollo del poder, ¿no?, y tenía mucha influencia sobre Felipe II. Nosotros lo contamos en nuestra historia, pero la historia también lo cuenta, ¿no? Los designios de los reyes terminan por abrasar la garganta de quien los revela. Hacer de Felipe II me parece un privilegio para mí. Es muy bonito. Es muy grande. Es difícil describirlo con pocas palabras, y más cuando lo estás interpretando, porque ya lo estás describiendo, ¿no?, cuando lo interpretas. Yo no tengo nada que ver con la muerte de Juan Escobedo. ¿Cuántas veces os lo tengo que explicar? Antonio Pérez era un hombre de la corte, no era un noble. Él es un consejero de la corona. Es un hombre con una inteligencia brutal, con muchísimo poder. Era un tipo con una capacidad de trabajo brutal, y sobre todo, yo creo que lo que define al personaje es que era un político. Un personaje muy contradictorio, porque estaba muy metido también, le seducía mucho la magia negra, las cartas, la esotería. Era un personaje muy, muy entero. Tiene una historia tremenda, bastante, un personaje que nunca sabías por dónde iba, ¿no?
no dejaba de ser un humanista de la época, tenía un lado bastante oscuro, era un hombre del Renacimiento, pero metido en la España negra de esa época, ¿no? Era una contradicción en sí mismo. Los amigos de Pérez le han tendido una trampa a mi cochero. Han amenazado con matarme. Y me matarán si no consigo que lo liberéis. Mateo Vázquez es uno de los secretarios, de los dos secretarios más importantes que tenía Felipe II. Era un poco el segundón, iba un poco detrás. Y eso le provocaba pues una serie de envidias, de rencores. Para mí es lo más interesante de este personaje, esa ambición política que le hacía no dudar en intrigar para poder eso, para poder quitarse de medio a su rival. ¿Decís, Sofonis, van a ningún hombre en vuestra vida? No, mi señora. ¿Una mujer, tal vez? No, mi señora. Apuesto a que ella se está buscando esposa. Algo he oído, sí. Pero no me interesa el matrimonio. Sofonisba era una pintora de la corte que se crió en Italia, en una familia pues muy dada a las artes, todo mujeres, y donde las educaron como a hombres. Eso fue un gran privilegio y ella supo aprovecharlo. El diálogo que tienen entre ellas dos es un diálogo muy interesante, porque es un diálogo de mujeres adelantadas a su época, que se entienden y que nos puede parecer hasta cierto punto algo muy moderno. Pero precisamente lo que nosotros tenemos que valorar es que eso era algo extraordinario. Yo estoy aquí. Siempre que me necesitéis podéis acudir a mí. Lo sé. ¿Por qué pasó Felipe II del amor al odio? No lo sé, ni lo sabremos nunca, ¿no? En todo caso, tiene que haber alguna complicidad emocional ahí, ¿no? Como para uno sentirse traicionado y decir, ¿no? Como se dice, del amor al odio hay un paso. Lo que no sabemos es qué color tenía esa mujer. El rey siempre estuvo fascinado por el personaje de la princesa. Yo creo que la princesa también, pero tuvieron como etapas en toda la relación, se conocían desde niños. Y nosotros mostramos una etapa que es ya prácticamente la final. No. No me toques, quieto. No hagas nada. Ya había una relación bastante, bastante potente. En nuestra historia creamos una relación de pasión, básicamente, pero de pasión en todos los sentidos, de atracción tanto física como mental, ¿no? Pero desde luego enganche tenía. Una de las cosas que yo creo que tiene este proyecto como valor es el hecho de cómo los actores han construido sus personajes. Porque eran personajes de composición, bastante alejados de lo que eran ellos en realidad. Al partir con ese nivel, también te resulta a ti sencillo el trabajo, porque hablas en unas claves que ellos te entienden perfectamente y que comparten desde el inicio. Mi trabajo creo que es dar carne, dar sentido, dar corazón, dar alma, dar jugos, llorar, mear, sudar. Uno de mis retos era esta pinta tan tremenda, o tan, creo que la pinta está conseguida muy bien, está muy bien, aguantarla y dar colores a partir de esa pinta y aguantarla y hacerla creíble. Pérez es un traidor. El castigo para un traidor es la muerte. Independientemente de que en algunos momentos fuera muy generosa, sí que era una grande de España y ella mantenía una altivez que ahora podría resultar a lo mejor un poco antipática, ¿no? Imagina que tienes un pájaro en la mano. Ataca. ¿No quieres matarlo? Pero tampoco quieres que eche a volar. Lo que sí que he hecho ha sido, mediante la imaginación y con la ayuda de Belén, pues darle muchísima más forma, ¿no? Y crear mi Antonio Pérez. Lo que hemos querido hacer es época. Era una forma de hablar, de comunicarse, de expresarse distinta, y a la vez la queríamos hacer real. Si no disponéis de nada más, majestades. Estamos contando la historia de la princesa de Éboli, que es una mujer, y de alguna forma esa pasión que tú recibes por ser mujer y por contar la historia de ella
a través de ella y no a través de los personajes que estamos acostumbrados, como es Felipe II y sus secretarios, pues me pareció genial. No entiendo esa estúpida prohibición. ¿Qué hay de malo en un cuerpo desnudo? ¿Dónde está el crimen? La estética era mucho más importante que ceñirnos al rigor histórico. Entonces, funcionamos con la historia como base, pero luego nos hemos permitido muchas licencias en la estética. Para dos casos concretos de Éboli, le hemos confeccionado dos vestidos y al rey uno. Entonces, hemos hecho unos figurines y hemos elegido las telas y los adornos y todas esas cosas. Hemos confeccionado también dos camisones que lleva Éboli. El camisón que lleva Éboli en todo el encierro en la Torre de Pinto. Al principio vemos una Éboli súper, muy escotada, muy favorecida, muy dentro de la elegancia que puede tener, muy sexy, mucho más colorista y tal. Y la segunda parte llegamos hasta el final, que en la secuencia final la vemos en Éboli negro total, tapada hasta arriba, con gola y un poco la imagen del retrato que todos tenemos de la princesa de Éboli. Y tres, ya. Ese vestido, por ejemplo, y decidimos que fuera rojo. Por el rojo siempre es como un color que muestra pasión, deseo, ¿no? Es muy atrevido. Decirle que vuestra fidelidad hacia mí no es más que una farsa, que conspiráis a mis espaldas. Aquí hemos intentado hacer un Felipe II diferente en vestuario, ¿no? Tiene mucho más color, le variamos mucho más de vestuario, es mucho más rico. Lo hemos tenido que hacer nosotros el toisón de oro, que es el toisón que llevan todos los reyes españoles. Y que eso no existe. Cada día está más hermosa. Sí. Si esa mujer no fuera la princesa de Éboli, intentaría seducirla. Pérez, por ejemplo, era un tío muy, muy presumido, se preocupaba mogollón de la estética, ¿sabes? O sea, en el fondo el tío se lo curraba muchísimo. Iba siempre muy enjollado, era una especie de nuevo rico. Pérez es el único personaje que lleva trajes de cuero, por ejemplo, no hay ningún otro personaje que los lleve. Eso ya le hace diferente. Pérez nunca lleva gola. ¿Alguna otra objeción? Que es un vestuario francamente cómodo. Es muy cómodo, con una gola y con todo, no podía hacer nada, francamente. Yo no sé en esa época cómo iban, en verano, me preocupa mucho el verano de la época. La gola pertenecía solo a las clases altas, a la nobleza. Solo llevaban espada los caballeros. No tiene nada que ver el vestuario de pueblo con el vestuario de los nobles o todo lo que había alrededor de la corte, ¿no? Hacer época, ponerte esta gola, ver el personaje, ver cómo lo hacíamos, teñirme, gracias a Mara, excelente peluquera, excelente, maravillosa. Yo no me parezco a Felipe II, en principio, nada. Cuando está muy bien la pinta, luego pensamos en la barba, había que alargar esto. Era muy grande esto, y yo creo que me daba la sensación de que esto era algo en Felipe II, ¿no? Llevo una prótesis que, obsesionado de ponerme algo, me gusta mucho la pinta, está muy bien. Y tenía algo de teatral. El ponerte Felipe II y el hacer así, boom. Yo a Hugo Silva le hemos puesto extensiones y le hemos puesto edad porque para acercarlo más al personaje, no por transformar a Hugo Silva. Incluso defectos físicos que podían impedirte hacer una vida normal, ella los convirtió en virtudes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que le faltase un ojo y ponerse un parche y aparecer como aparecía. Éboli lo llevaba en el ojo derecho y nuestra historia lo lleva en el ojo izquierdo. Entonces no es que ni se nos haya escapado ni tal, simplemente ahí es una de las cuestiones que decidimos, porque a la actriz le favorecía que lo llevara en el izquierdo en vez de en el derecho.
Hemos hecho unos decorados de unos 300 metros cuadrados que se van a reutilizar para dar juego para dos palacios. Y esa trampa de mi trabajo me ha gustado mucho. Teníamos que buscar un punto intermedio para que estéticamente fuese bonito y estuviésemos en época. Los más importantes han sido dos complejos. El complejo Alcázar, que tenía el comedor del rey, el despacho con la sala de juntas y la antesala y la habitación de la reina. Hemos hecho la sala de Pastrana, un pasillo de Pastrana y la habitación. Y luego hemos hecho decorado chiquito, que es Flandes, el azulejo, que es una cosa muy fría para Pastrana, las telas, que es una cosa muy noble para Pérez, los frescos, que es una cosa de tengo mucho dinero y me pintan un palacio para el rey, ¿no? Lo más difícil, pero creo que el resultado es espectacular, es Manzanares. Fue la localización más complicada que tuvimos que hacer. Estaba muy bien, era un castillo con muchas trampas, con unas paredes blancas horribles, con solo 12 horas para cambiarlo. Lo malo que tiene la época y la dificultad que tiene la época para nosotros es que no se puede improvisar. Los tenedores que no eran de cuatro puntas, que eran de dos puntas, ha habido que hacerlos, el instrumental médico entero, conseguir las espadas. O sea, todo lo que era comida nos implicaba muchísimo esfuerzo a la hora de conseguirlo y de montarlo. Una pintora pinta en distintos procesos, ¿no? Entonces, hacer todo ese proceso de cómo una pintora va pintando un cuadro, que le vas dando tres fases, eso ha sido lo más laborioso. Quiero salir de España. ¿Os vais con ella? No, Juana, me voy solo. Yo tengo a Miguel, que es una maravilla trabajar con él haciendo la fotografía, y estuvimos hablando mucho de cómo íbamos a iluminar, yo, escenográficamente, y decidimos que hubiese velas siempre, y yo creo que ese universo que se ha generado de velas, que te lleva, pues eso, a la oscuridad, al siglo XVI en el que los cortinajes eran pesados y no entraba mucha luz, ¿no? Hemos conseguido unos climas muy, 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 muy maravillosos, la verdad. Trabajar con Belén Rueda ha sido un placer, una maravilla. Es una actriz, sobre todo y fundamentalmente, muy generosa. Muy generosa y se transmite por todos los poros, muy generosa a la hora de trabajar con sus compañeros, muy generosa a la hora de dar de sí misma un montón de cosas para componer el personaje, y eso siempre para un director es maravilloso. Con respecto a Hugo, ha sido también un gran descubrimiento, su capacidad de ponerse en el lugar de otro y luego su disciplina, ¿no? Es un actor muy disciplinado, muy concentrado, que trabaja mucho en casa, que viene con una propuesta que luego la podemos ir transformando dependiendo de si interesa o no interesa, pero es muy riguroso. Eduard Fernández es un actor muy brillante, entonces es un placer, muy brillante con muchísima facilidad. Con Eduard decidimos todo, llegamos a acuerdos y finalmente pues eso, se puso una prótesis, me imagino que os lo habrá explicado, ¿no? Cambió la forma de hablar y yo creo que ha hecho un trabajo excelente. Y para mí muy enriquecedor, no solo como creadora, sino como persona, ¿no? Ha sido un placer trabajar con ese hombre. Hablad con el rey. Y preguntadle por qué no me ha juzgado. Preguntadle. Preguntadle cuál es mi culpa, de qué se me acusa. ¿En qué le he ofendido? Es una historia muy atractiva. La historia de la princesa de Éboli, toda la evolución hasta donde terminó, es una historia casi de aventuras. Yo creo que estamos ante una serie muy original en su planteamiento. Más que una producción, es un acontecimiento. Un nivel de producción muy importante. Creo que además esa época de España está ya muy contada y muy retratada, y aquí se ha hecho de forma diferente. Se cuenta a través de las historias personales, con lo cual le da mucha humanidad y es muy interesante. Ha sido un equipo muy en bloque, que ha trabajado muy unido para contar esta historia y con el que estoy muy satisfecho por muchas cosas, pero sobre todo y fundamentalmente por el buen hacer. Creo que lo tiene todo, y encima el, entre comillas, morbo de saber que eso efectivamente pasó. Yo la vería. Yo si estuviera viendo la televisión diría, vamos a ver qué han hecho estos, a ver si está bien, que dicen que está bien.